Muy buenas tardes, amigas y amigos del Esquiu Play. Estamos en vivo desde Fiambalá, desde la municipalidad, y estamos con su intendenta, con Roxana Paulón, a minutos de que llegue el presidente de la Nación. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días a todos y a ustedes especialmente. Muchas gracias por estar acá. Es un día muy importante y un día histórico para nosotros los fiambalenses, emotivo también, esperando la visita de nuestro presidente. No es la primera vez que un presidente de la Nación visita Fiambalá, es el tercero, me contaba. Es el tercero, vino el expresidente Carlos Menem, después el expresidente de la Rúa, y bueno, y ahora tenemos esta hermosa visita de nuestro presidente Fernández. ¿Cuándo se enteró que venía el presidente? ¿Quién se lo comunicó? Y bueno, ¿cuál fue su impresión cuando recibió la noticia? El propio gobernador, fue el día lunes que había una posibilidad que nos pueda visitar. Así que bueno, obviamente estábamos con esa expectativa, todavía no habíamos confirmado, se confirmó el domingo muy tarde a la noche, así que bueno, con todos los preparativos, pero la verdad que con muchísima expectativa esperando su visita, ¿no? Para en cuanto a lo personal, para mí es muy emotivo, primera vez que voy a recibir a un presidente en este lugar. Creo que Fiambalá es uno de los lugares que más ha crecido en todo el interior de la provincia, así que para mí va a ser un honor recibirlo. Hablando de crecimiento, le quería preguntar por lo que fue la temporada de invierno, las vacaciones de invierno, el turismo. Fiambalá es uno de los puntos más visitados en nuestra provincia. Sí, exactamente. Hemos logrado instalarlo como un punto, como un destino turístico. Y bueno, seguimos todavía en temporada muy alta. Fiambalá tiene temporada alta y muy alta, seguimos con esa temporada muy alta. Aún hoy sigue con la capacidad hotelera al 100%, así que bueno, felices, tenemos turismo de lunes a lunes. Para la gente que por ahí no conoce mucho a Fiambalá, se habla mucho de las termas, pero también hay otras propuestas para la gente que se acerque. Sí, nosotros somos privilegiados con una naturaleza mágica acá en Fiambalá. No solo tenemos el complejo termal, que es el lugar que más amamos los fiambalenses, tenemos también los 6000, tenemos las dunas, tenemos una de las dunas más altas, tenemos unos pueblos que la verdad son hermosísimos, y bueno, y por supuesto nunca falta la gastronomía y los buenos vinos para esperarlos. ¿Qué nos puede contar de la gente cuando se enteró de la noticia? ¿Cómo? El mismo gobierno, y la verdad que en lo político creo que todos los compañeros y compañeras, es un momento histórico que estamos esperando. ¿Tiene algún indicio, algo de lo que el presidente va a hablar? ¿Si va a hacer algún anuncio? ¿Pudo enterarse de algo que nos pueda contar? No, él va a venir a la pista de aterrizaje, lo vamos a esperar ahí, nos vamos a dirigir al polo productivo que nosotros tenemos, donde se va a instalar la planta de carbonato de litio. Va a haber una breve explicación de lo que significa ese polo productivo y esa planta de litio, de carbonato de litio instalada ahí. Luego nos vamos a dirigir al hotel que hemos inaugurado hace muy poquito, que es el Hotel Lavaucan, que es el primer hotel 5 estrellas del interior de la provincia. Y ahí sí vamos a tener un poco más de tiempo para poder conversar, para poder, sobre todo, que conozca lo que es Fiambalá, ¿no? Y lo que implica y el crecimiento que estamos teniendo. Bueno, Roxana, muchas gracias por recibirnos y, bueno, la expectativa de la llegada, entonces. Un placer y bienvenidos a Fiambalá. Esa fue la palabra de Roxana Paulón, la intendenta de Fiambalá, para el Esquiu Play. Muchas gracias a toda la gente que está conectada y hasta cualquier momento.